Play Pro System. Estamos a punto de dar inicio a este gran encuentro entre leones, cuernavacas y vietnamitas. ¡Ahora!
centro, lo recupera el corredor, busca la banda, pero está quedado inmediatamente por la defensiva de Leones Cuernavaca. Vendrá segunda oportunidad y 14 por avanzar. Hay un excelente trabajo de la defensiva de Leones Cuernavaca. Vendrá tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar. Prueba aquí la bola. Se la picha a su corredor. Y nuevamente con un gran trabajo de la defensiva. Despeje de vietnamitas, vendrá la ofensiva de Leones Cuernavaca. Coreback número 14 en los controles, hace entrega a su corredor por el centro, busca los huecos, sigue moviendo las piernas y será detenido por la defensiva de vietnamitas. Buen acarreo de Rommel, número 2. Vendrá segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. Luciano número 14 en los controles, hace entrega a su corredor. Con un gran avance conseguirá el primero y 10. Nuevamente en los controles, saca la pelota, busca el pase, un pase a la izquierda, sigue moviendo las piernas y será detenido con una ganancia de 5 yardas. Excelente trabajo. Derecho, Luciano saca la pelota, hay problemas y es un fumble que será recuperado por la defensiva de vietnamitas. Vendrá la ofensiva de vietnamitas, un primero y 10, una resbalada con su corredor. Será ataqueado inmediatamente por Rommel, número 2. Vendrá segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Coreback, la picha a su corredor, hay problemas en la entrega. Y es una bola recuperada por el mismo ofensivo de vietnamitas. Vendrá tercera oportunidad. Debido al error de la ofensiva, vendrá una tercera oportunidad y 20 yardas por avanzar. Coreback hace una entrega por el centro del campo, pero será inmediatamente detenido. Nuevamente por el linebacker número 2, Rommel. Ahora vendrá número 15, Ricardo en los controles. Hace entrega al corredor. Pero será detenido rápidamente por la defensiva de vietnamitas. Vendrá segunda oportunidad y mismas 10 yardas por avanzar. Ricardo en los controles, hace entrega al número 25, Sebastián, sigue corriendo, sigue moviendo las piernas y se va a escapar y va a ser touchdown.
Excelente trabajo del número 12. Después de ese excelente trabajo de Matías, número 12, se pondrán los Leones Cuernavaca con una ventaja de 6 puntos. Ahora vendrá el intento de punto extra. Va a ser un pase hitch por la izquierda, es completo. Busca los huecos y será detenido. Con esto nos pondremos Leones Cuernavaca 6, Vietnamita 0. Ahora vendrá la ofensiva de Vietnamitas con un primero y 10 sobre su yarda número 25. Coreback, bien movimiento, saca la pelota, hace entrega a su corredor y será inmediatamente tacleado. Después de ese gran tacleo del número 22, Mateo, vendrá segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Coreback se entrega al corredor, busca doblar la banda, sigue moviendo las piernas, será detenido. Excelente trabajo. Tercera oportunidad y largo, 10 yardas por avanzar. La banda será ataqueado inmediatamente. Excelente trabajo número 19. Después del despeje de Vietnamitas vendrá la ofensiva de Leones Cuernavaca, comandado por el coreback número 14, Luciano. Luciano se entrega al corredor por el centro, busca los huecos, sigue moviendo las piernas y será detenido después de una ganancia de 4 yardas. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Y vuela un pañuelo en el campo de juego. Hay un offside ofensivo. Vendrá segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Luciano en los controles. Luciano busca el pase. Va a ser pase incompleto. Tercera oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Luciano hace un pitch a su corredor, pero será detenido inmediatamente por la defensiva de Vietnamitas. Vendrá cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar. El equipo de Leones Cuernavaca decide jugársela. Luciano saca el balón, busca el pase, un pase largo y será touchdown. Excelente trabajo número 85 en la recepción, dando 12 para Leones Cuernavaca. Emilio, número 85. Con este excelente pase de Luciano hacia Emilio, Leones se pone por encima 12-0.
busca del punto extra para ampliar el marcador. Luciano hace entrega por el centro y será un punto extra. Bueno, número 22 con el punto extra. Ahora vendrá la ofensiva de vietnamitas dentro de su yarda 25. Hace entrega a su corredor, pero un excelente trabajo. Con Mateo número 22 en la taqueada. Parte de la será taqueado inmediatamente. Vendrá tercera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Una situación difícil para los vietnamitas. Corebaca se pincha a su corredor. Hay problemas. Lo recupera jugador ofensivo de vietnamitas. Después del despeje de vietnamitas, vendrá la ofensiva de Leones Cuernavaca en una excelente posición de campo. Hay un tiempo fuera. Equipo de Leones Cuernavaca, Ricardo en los controles, hace entrega a su corredor, sigue moviendo las piernas. Rommel en el acarreo consigue una ganancia de 8 yardas. Hay un tiempo fuera en el campo. Segunda y una yarda por avanzar. Ricardo hace entrega al corredor. Sigue moviendo las piernas y con eso conseguirá el primero y 10. Primero y 10 para el equipo de Leones Cuernavaca. Ricardo número 15 en los controles. Vuelan los pañuelos, al parecer hay un offside defensivo. Fue un offside ofensivo. 5 yardas que serán penalizados Leones Cuernavaca. Primera y 15 por avanzar. Ricardo hace entrega por el centro. Habrá una ganancia de 3 yardas. Primera. Segunda y 13 por avanzar. Ricardo con un pase. Pase incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Dos minutos para la conclusión de esta primera mitad. Ricardo hace entrega al corredor. Busca la banda. Sigue avanzando. Vuelan los pañuelos. Veamos de qué se trata.
será un holding ofensivo. También hay un castigo por parte de la defensiva, por lo que se anularán estos castigos. Vendrá primero y 10 para el equipo de Leones Cuernavaca. Ricardo hace entrega por el centro. El corredor sigue moviendo las piernas. Excelente acarreo por parte del número 25. Después de ese buen acarreo del número 25, Sebastián, vendrá una segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Ricardo hace pase a la banda. Excelente jugada ofensiva, pero será detenido por la defensa de vietnamitas. Será primero y gol después de esta gran recepción de Emilio. Vendrá Ricardo nuevamente en los controles. Defensiva de vietnamita se cierra bien y únicamente habrá una ganancia de una yarda. Segundo y gol. Ya hay un tiempo fuera pedido por el equipo de vietnamitas. Segunda y gol. Ricardo en los controles acompañado de Rommel. Ricardo hace entrega a Rommel, pero la defensiva de vietnamitas se cierra bien y lo detiene inmediatamente. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Leones Cuernavaca. La ofensiva de Leones Cuernavaca ya se coloca. Tercera y gol, a 9 yardas de conseguir la anotación. Y ahora hay un tiempo fuera pedido por vietnamitas. Busca el pase. Pase queda un poco largo. Será pase incompleto. Cuarta oportunidad. Último intento para la ofensiva de Leones Cuernavaca para conseguir la anotación. Emilio en este encuentro. Se pone el marcador 20-0 a favor del equipo de Leones Cuernavaca. Vendrá el equipo de Leones Cuernavaca para intentar el punto extra. Van por 2 puntos. Viendo las señales, saca el ovoide en su pase hitch. Un fuerte contacto hacia Ricardo y es un pase incompleto. Ahora vendrá la ofensiva de vietnamitas en su yarda número 25.
Primero y 10. Hay un mal centro, hay problemas en la entrega. Y va a ser detenido inmediatamente. Y con esta jugada acaba la primera mitad de este gran encuentro. Y arrancamos con la segunda mitad de este encuentro entre Leones Cuernavaca y Vietnamitas. En esta ocasión comenzará la ofensiva de Leones Cuernavaca. Cuernavaca se entrega por el centro, pero la defensiva de Vietnamitas se cierra inmediatamente. Tendrá segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Los controles, pase hitch a su lado derecho, receptor busca hueco, sigue moviendo las piernas, un pase a Rommel, número 2, y se quedará una yarda para el primero y 10. Mateo, quarterback número 7 en los controles. Tercera y una yarda por avanzar. Mateo hace un pase a su lado izquierdo. Será un pase incompleto. La jugada anterior era primero y 10. Y vendrá ahora segunda oportunidad y mismas 10 yardas por avanzar. Mateo nuevamente en los controles. Se entrega al corredor, busca sus huecos, sigue moviendo las piernas. Vendrá tercera oportunidad y 2 yardas por avanzar. Saca la jugada, se entrega al corredor por el centro. Rommel sigue moviendo las piernas y con eso le alcanzará para conseguir el primero y 10. Será primero y 10 sobre la yarda 50. Ya se encuentra la ofensiva de Leones Cuernavaca a la mitad del campo. Busca el pase hitch. Receptor número 85 con la recepción, Emilio, con una ganancia de 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Ya sobre la yarda 45 de su rival. Nuevamente con un pase hitch a la derecha. En esta ocasión será un pase incompleto. La tercera oportunidad, mismas 5 yardas por avanzar. Mateo checando sus señales. Nuevamente un pase hitch hacia la derecha. Un pase de engaño. Y será pase incompleto. Recordemos que durante este encuentro no habrá equipos especiales al ser un juego amistoso. Hay un despeje por parte de Leones Cuernavaca y automáticamente entra la ofensiva de Vietnamitas.
tiempo. El equipo de vietnamita será penalizado con 5 yardas. Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Coreback la picha a su corredor, busca la banda, pero será tacleado inmediatamente. Una pérdida de 3 yardas para la ofensiva de vietnamitas. Segunda oportunidad, 18 yardas por avanzar. Una situación complicada para el equipo de vietnamitas. Coreback nuevamente picha su corredor. Busca los huecos, pero hay un fumble en el campo. Vuelan pañuelos también. ¿De qué se trata este castigo? Hay un tacleo de la máscara por parte de la defensiva de Leones Cuernavaca. Y con esto será un primero y 10 automático para la ofensiva de vietnamitas. Ofensiva de vietnamita sobre su yarda 30. Corebaca se entrega al corredor por el centro. Ya es detenido por la defensiva de Leones. Muy buen trabajo, número 22. Después de ese tacleo por parte de Mateo, solo hay una ganancia de 3 yardas para la ofensiva de vietnamitas. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Con la entrega del balón, ya la agarra el corredor, pero se cierra rápidamente la defensiva de Leones Cuernavaca. Con esta jugada concluimos el tercer cuarto del encuentro y nos vamos al cuarto. Será tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la ofensiva de vietnamitas. Engaño de carrera, busca el pase. Pase que queda largo para el número 35. Será un pase incompleto. Viene cuarta oportunidad. Después de un despeje, cuarta oportunidad de vietnamitas. Ya entra la ofensiva, comandado por Luciano, número 14. Saca el balón, hace entrega al corredor por el centro. Con una ganancia final de 5 yardas. Buena carrera. La ofensiva viendo las señales por parte del coach. Tiene segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Luciano ya saca el balón. Pase bobo a la izquierda con su receptor.
intentando ganar más yardas, pero es detenido por la defensiva de vietnamitas. Hay un pañuelo en el campo. Veamos de qué se trata. Es un tacleo por la máscara por la defensiva de vietnamitas. Primero y 10, automáticamente. Cornerback número 14, Luciano en los controles. Busca el pase, un pase largo. Se queda un poco largo. Será un pase incompleto. Nuevo intento para la ofensiva de Leones Cuernavaca. Luciano acompañado de Sebastián. Ya le hace entrega. Busca los huecos, sigue corriendo. Se va a escapar y esto va a ser touchdown. Y esto agrega 6 puntos al marcador para Leones Cuernavaca. Y es un touchdown por parte del número 12. En este touchdown de Matías, número 12, suman 6 puntos al marcador y ahora van por el punto extra. Luciano busca el pase. Rápido adentro. Y el equipo de Leones Cuernavaca lo consigue. Un espectacular acarreo de Matías, número 12. Leones Cuernavaca se pone por encima 28 puntos sobre vietnamita. Vendrá la ofensiva de vietnamita sobre su yarda número 25. Primero y 10. Hay un tiempo fuera en el campo pedido por vietnamitas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de vietnamitas. Al lado derecho, una jugada de engaño, es intercepción. Excelente trabajo defensivo. Intercepción número 85, Emilio. Con esa intercepción de Emilio, la ofensiva de Leones Cuernavaca está en una muy buena posición para buscar un touchdown. Cuernavaca se pincha a su corredor, es una reversible. Ya es detenido por la defensiva de vietnamitas. Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Se entrega por el centro. Se cierra bien la defensiva de vietnamitas. Vuela un pañuelo en el terreno de juego. Y es un holding por parte de la ofensiva de Leones Cuernavaca. Cornerback Matías, número 7 en los controles. Tendrá segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar. Matías busca el pase. Y es un pase incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Una disculpa, es Mateo, número 7 en los controles. Mateo ya saca la bola, un pase hitch a su lado derecho. Sigue buscando sus huecos, pero
pero rápidamente la defensiva detiene al receptor. Con un despeje por parte de la ofensiva de Leones Cuernavaca, ya entra ahora la ofensiva de Vietnamitas. Moviendo a su corredor, es un rolado a buscar el pase, ya es presionado y va a ser un increíble sack. Muy buen trabajo del número 22. Después de ese sack de Mateo, vendrá a ser una oportunidad y 20 yardas por avanzar. Coreback ya saca el balón, hace entrega a su corredor. La defensiva, un muy buen trabajo, se cierra. Consiguen un tacleo para pérdida de yardas. La ofensiva de Vietnamitas encerrada sobre su yarda 5. Oportunidad y 25 yardas por avanzar. Hay un pañuelo sobre el campo. Y es un offside ofensivo. Lo penalizan con la mitad de la distancia. Prevaca se entrega. Un increíble trabajo de la defensiva. Será un safety, agregando 2 puntos al marcador. Con ese safety, los Leones Cuernavaca ya dominan este partido con una ventaja de 30 puntos. Cuernavaca se entrega por el centro. El corredor sigue moviendo las piernas. Tendrá una ganancia de alrededor de 7 yardas. Esta jugada termina el encuentro. Un partido dominado totalmente por los Leones Cuernavaca. Termina el encuentro a favor de Leones Cuernavaca 30-0.